Bueno, señores, sean todos bienvenidos a una edición más de Speed TV aquí en Canal 33, 7 en cable. Les tenemos una sorpresa. Próximo domingo 15 de mayo nos trasladamos a las 8:30 de la noche. Así que pendientes, recuerden el reprise 7 de la noche los sábados. Redes sociales, Speed TV SB en Facebook y Speed TV SB en Instagram. El fin de semana pasado, el domingo 1 de mayo, nos dimos la cita al Autódromo El Jabalí porque había un evento impresionante, la mayor concentración de Hondas a nivel centroamericano, el Honda Day El Salvador 2016. Fue un evento muy ordenado, la pasamos muy bien, con gente invitada de Honduras, Guatemala y Nicaragua. Ellos pues entraron completamente gratis y participaron en este gran evento. Muy buenos trofeos, muy buena calidad de vehículos. Hicimos un par de entrevistas con unos invitados, pero ¿para qué hablarles más de este gran evento que fue el pasado domingo? Los dejo con las imágenes y la primera parte de este reportaje, Honda Day 2016.
Parte de lo que vivimos el pasado domingo en el Autódromo El Jabalí, un evento muy ordenado, pero espérense, aún hay más imágenes que vienen más adelante en este programa, un par de entrevistas también y por supuesto el carro de la semana. ¿Vos querés ser parte de Speed TV? Encontranos en redes sociales, Speed TV SB en Facebook y Speed TV SB en Instagram. Mientras tanto, yo me voy a comerciales. Y estamos de regreso. Bueno, señores, en el Honda Day nos dimos la vueltecita y nos encontramos con mucha gente, tanto nacional como internacional. De los nacionales nos encontramos a un orgullo salvadoreño, un orgullo de Santa Ana, Giovanni Asensio, campeón de cuarto de milla, tiene el récord nacional, tiene el récord centroamericano aún vigente con Lomaté, un CRX increíble, impresionante, rápido. Así que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, hacerle un par de preguntas muy personales y que nos hable un poco acerca de su tienda, Carisma Competition. Los dejo con esta entrevista con Giovanni Asensio de Carisma Competition. Mi nombre es Giovanni Asensio, Carisma Competition. Bueno, hemos participado en todo lo que es deporte motor, en tanto slalom, rally, cuarto de milla, circuito, una infinidad de años en el deporte y triunfos, no tanto solo en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. El CRX Lomaté ya tiene 16 años desde que lo sacamos. Fue en el año 2000 de la Fiesta Julia que debutó. Primero como All Motor. De ahí fuimos campeones 6 años en la pista sin wheel. Íbamos a México, Guate, Honduras a correr y All Motor. 6 años campeón. De ahí pasamos al siguiente nivel, ya hacerlo turbo. En el 2008 fue que lo hicimos turbo. Ya 2009 que en pista de San Miguel hicimos el récord. En ese tiempo fue latinoamericano, 4 cilindros Honda, que fue de 9.75, y ahorita actualmente poseemos el mismo récord de 9.75, ya ahora es centroamericano, ya a nivel turbo, 4 cilindros. Además participamos en rally, que tengo una Civic EK negra Supercharger Nitro, y en los eventos de car show un Civic también 98 que lo tenemos full tuning, ¿va? Topado de audio, de airbag, de accesorios, todo lo que nosotros vendemos en la tienda Carisma Competition. Bueno, Carisma empezó desde el 98, digamos. A medida que teníamos el taller de reparación de High Performance, modificábamos los motores, pero necesitábamos tantas piezas que nos costaba mucho tiempo estarlas importando. Entonces me decidí empezar la tienda para ya tener todo a la mano. Entonces, así es donde ha ido creciendo Carisma, que mantenemos rines, un stock de accesorios, tuning, JDM, y en lo que es modificaciones de carros, de motores, tenemos pistones, bielas, computadoras, inyectores, una gran variedad que te hacen que sacarle más potencia a tu motor.
Creo que ya el CRX tenemos el récord. Tenemos un récord de 9.75 desde el 2009. En Guatemala tenemos el récord de 10.2, que lo queremos bajar otra vez a 9. Entonces la idea del CRX, lo maté, es volver a tocar los 9 y ya guardarlo. Ya quedar en reliquia, digamos, guardadito. Ese carro llegó a su meta y seguir con el nuevo nivel, ya que tenemos que estamos armando uno en California con motor de S2000, tracción delantera y siempre Honda, va un coupe. Y es el nuevo proyecto y queremos correr un tiempo en Estados Unidos y después traerlo a El Salvador, ya que corra más duro aquí. Todos los amigos del deporte motor, que no corramos en las calles, vengamos aquí al Jabalí, pista sin wheel, Guatemala, competir, quitarse todas las ganas y echarle para adelante. Un saludo de Giovanni Asensio para Speed TV. Bueno, ahí está esta entrevista con Giovanni Asensio, orgullo nacional, orgullo santaneco. Saludos hasta la ciudad morena, que nos la pasamos de lujo platicando con él en el Honda Day. En el Honda Day también nos encontramos ciertos carros extranjeros y uno de los mejores fue este Honda Civic 4 puertas con una conversión muy bonita, todo el frente de fibra de carbono. Pero qué mejor explicación que el propio dueño nos hable de su vehículo, de todo lo que le ha hecho y de todo lo que le falta aún hacer, porque él quiere hacer el Honda Civic más liviano de Centroamérica. Así que lo dejamos con esta entrevista de este auto chapín, el mejor, bueno, uno de los mejores del Honda Day. Mi nombre es Rafael González, vengo de Guatemala, tengo 28 años y mi carro es un Honda Civic 2008. Mi carro, para empezar, es un proyecto que lo comencé hace 5 años. Las piezas son traídas de algunas de Japón, algunas de Estados Unidos, algunas de Asia. Es un proyecto que se empezó con mucha fe. Se hizo una conversión completa a JDM, ahora es un FD1. Se podría decir que es un New NRR, es una conversión de un FA5. Del cual todas las piezas son de carbono originalmente, tiene la conversión delantera tanto como trasera también. La visión empezó más o menos desde 2011, en donde cual yo quería armar un Mugen en realidad. Empecé con un Civic FA5 y realmente poco a poco se van haciendo las piezas. Como le digo a la gente, no es algo que se haga de la noche a la mañana, sino es algo que va poco a poco, gradual. En 5 años he tenido aquí mi proyecto. El Honda Day es un evento realmente fascinante. Conocí a muchas personas, hermandadas a través de la sangre por la marca Honda. Muy bien organizado, excelente promoción, bastante seguridad. Realmente lo recomiendo para que las personas que quieran promocionar su auto, quieran más que todo compartir este hobby con todas las demás personas, los invito cordialmente porque es un evento que vale la pena estar aquí, conocer y hermandarse con las personas que amamos la marca Honda en Guatemala, tanto como en El Salvador, porque como la marca Honda es una marca muy diversa que podemos tener varios tipos de vehículos. Para mí fue una experiencia maravillosa, volvería a venir. Y realmente les recomiendo a todos los usuarios que tienen su Honda que vengan y participen y conozcan nuevas amistades. Podemos llegar a ser una gran comunidad Honda, no solo en El Salvador, en Guatemala, sino a través de toda Centroamérica. 5 años me han hecho pensar bastantes cosas que quisiera, pero se vienen el interior, cambios en el interior, más carbono, para volverlo completamente un proyecto súper liviano, súper compact track, para que se vea completamente diferente a algo que nada se ha visto en toda Centroamérica. Realmente es un proyecto que quiero cambiarle las puertas, quiero volver un interior diferente, algo que nunca se ha visto, pero esto es más adelante, posiblemente me van a ver en el nuevo Honda Day del otro año, del 2017, con un Honda completamente renovado y mucho más tuning. Quiero mandarle un saludo a Speed TV, agradecerle por esta magnífica entrevista y por estar aquí cubriendo este evento, y gracias por la oportunidad de mostrarles mi proyecto, mi sueño, y quisiera compartírselo con todos ustedes. Estoy muy agradecido y de verdad, de corazón, desde Guatemala para ustedes, muchas gracias. Dos entrevistas muy interesantes que tuvimos en este bloque, por supuesto gente conocedora y gente amante de la marca Honda. Yo ya vengo, voy a comerciales.
recordando un poco lo que vimos en Guatemala, gracias a Beca Hernias que nos llevó a Londa Day Guatemala hace 2 semanas, nos encontramos con uno de los clubes más reconocidos de esta bella ciudad y este bello país, Honda Club Guatemala. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, ver sus carros y de verdad la pasamos muy bien con ellos, agradecemos toda la atención, así que los dejo con el reportaje del Club Honda Guatemala. Mi nombre es José Castellanos, soy presidente del Club Honda Guatemala. Llevamos 7 años de tener el club. Somos 16 integrantes, empezamos con 6 integrantes que formamos parte del comité. Pues para ser integrante del Club Honda Guatemala pasan por una prueba en el cual consiste en verificar y conocer a la persona, ver el auto, en qué condiciones está. Luego que todos los integrantes se sientan cómodos con la persona, pues ya le colocamos su sticker para que ya sea un miembro oficial del Club Honda Guatemala. Pueden encontrarnos en Facebook como Club Honda Guatemala. Un saludo de parte del Club Honda Guatemala para Speed TV. Gracias de verdad, nuevamente muchas gracias a la gente de Guatemala que nos atendió de lujo el fin de semana que pasamos allá para el Honda Day Guatemala. Ahí está el Club Honda Guatemala. Hermanos Chapines, mil gracias de verdad y aparte del staff de Speed TV. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Speed TV SB en Facebook y Speed TV SB en Instagram. ¿Por qué? Porque usted puede ser parte del programa, ya sea como invitado o ya sea como carro de la semana. Recuerden que es un gran, pero un gran video que te vamos a hacer a tu vehículo como auto de la semana. Te lo vamos a entregar para que vos lo tengas de recuerdo.
creo que mejor que una fotografía, un video editado por Speed TV para tu vehículo. Señores, nosotros ya casi nos vamos, recordándoles que el próximo domingo 15 vamos a estar a partir de las 8:30 de la noche, los domingos, y la repetición los sábados a las 7 de la noche. Quiero agradecer a la gente de BRC por habernos acogido en su casa. Estamos acá transmitiendo, por supuesto, muchas más promociones más adelante. Tiene una entrevista con la gente de BRC también para que usted obtenga su descuento en las partes para su moto, en sus accesorios, etc. Y antes que se me olvide, el próximo 15 de mayo, aparte que cambiamos horario, hay una reunión muy importante. Va a haber un Cars & Coffee de Carros Timón a la derecha. Así que pendientes de la información en las redes sociales, porque se van a reunir todos los Carros Timón a la derecha del país en un solo lugar. Así que si usted los quiere ver, tiene que estar ahí presente. Pendiente de nuestras redes sociales, que ahí vamos a poner toda la información completa. Parte del programa es el carro de la semana. Nosotros nos vamos con el carro de la semana a continuación. Este carro es un Fair Lady, un Datsun muy bonito, gris, de Marco Liévano. Así que de verdad, felicidades a Marco por este vehículo. Los dejo, señores, con el carro de la semana. Nos vemos el próximo domingo.